nicaragüenses que están emigrando masivamente hacia Estados Unidos y otros países. Continuamos hablando sobre este tema con Carolina Cediles, una nicaragüense voluntaria de la Alianza Nicaragüense Americana para Derechos Humanos y una de las beneficiarias del estatus de protección temporal conocido como TPS. Desde hace 24 años, Carolina vive en Estados Unidos, donde alrededor de 337 mil migrantes cuentan con este estatus temporal de protección, pero solo 4.250 de estos son nicaragüenses. Catherine Estrada conversó con Carolina Cediles sobre la incertidumbre y el limbo migratorio en que se encuentran miles de nicaragüenses y la demanda de que se extienda el estatus de protección temporal para más de 200.000 refugiados que llegaron después de la represión en 2018. Contanos cuál es la situación de los nicaragüenses en Estados Unidos bajo el estatus de protección temporal y qué sucedió la semana pasada que pone en riesgo la permanencia de estas personas en Estados Unidos. Sí, lamentablemente, pues en este momento los tepecianos están en un limbo, porque realmente todavía no hay una decisión definitiva. Sin embargo, la fecha en la que se expira la protección es el 31 de diciembre. Entonces, obviamente, pues la gente está preocupada porque no sabe cuál es el paso a seguir. Tal vez estamos con un poco de esperanza de que diferentes cosas puedan suceder, pero el problema es qué hacemos mientras el permiso de trabajo se vence, mi empleador me va a decir que me vaya porque ya no tengo permiso de trabajo, no voy a poder sacar licencia. Entonces sí hay mucha incertidumbre en este momento al respecto. Ahora, lo que sucedió la semana pasada es que se terminaron las negociaciones que había entre la administración Biden y los abogados que habían intentado llevar el caso a corte cuando el presidente Trump decidió terminar el TPS. Entonces, la corte dijo, nosotros no podemos sugerir algo diferente a lo que hace DHS, que son los que se encargan de esto. Entonces, empezaron las negociaciones entre los abogados que están queriendo apelar a nombre de los tepecianos y el gobierno de Biden. Lamentablemente, el gobierno de Biden no quiso llegar a ningún acuerdo en cuanto a las propuestas que los abogados estaban dando. Entonces, pues obviamente se acabaron las negociaciones y este es el limbo en el que está. Más o menos 337 mil inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal van a quedarían desprotegidos si la Corte decide no llevar el caso en el futuro. ¿Qué se necesita para que se renueve el TPS para los nicaragüenses que ya están en Estados Unidos bajo esta condición? Básicamente, y si lo ponemos simple, lo que se necesita es voluntad de la administración Biden. Porque como orden ejecutiva y como él ha extendido otros TPS o como él ha redesignado TPS, lo podrían hacer. Esa sería una de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que falta? Ya que las negociaciones no llegaron a ninguna parte y no hay voluntad de parte de la administración Biden para renovar el TPS, entonces lo que sigue es esperar a que el noveno circuito decida si va a escuchar, las cortes del noveno circuito decida si va a escuchar a los abogados que estaban intentando llevar a corte la decisión del presidente Trump y decidir y que se decidiera en corte. Ahora, sí, el noveno circuito dice, no podemos nosotros llevar este caso porque no podemos ir en contra de lo que ya dijeron y dicen que no lo van a hacer, entonces quedarían 120 días de tiempo después del 31 de diciembre que se vence para que la gente busque sus alternativas y agarre sus maletitas según ellos y se vayan. Pero es algo que realmente, es bien difícil. ¿Cuándo se conocerá la decisión final de las autoridades? No sabemos cuándo el noveno circuito va a decidir si van a escuchar en corte a los abogados o no.
Entonces, si el noveno circuito decide escuchar el caso en corte, antes del 30 de decide no escuchar el caso en corte, entonces, pues, nos atenemos a los 120 días. Y si decide escuchar el caso en corte y no han llegado a un acuerdo para noviembre 30, entonces se extendería el TPS por otros 9 meses. Entonces, hay varias alternativas, opciones de lo que puede pasar. Y la otra que, pues, viendo la negativa en este sentido, no sabemos, está casi difícil, pero pues no se pierde la esperanza, es que se redesigne otro TPS o que haya por orden ejecutiva alguna otra solución para los tepecianos. ¿Cuántos nicaragüenses están actualmente bajo el estatus de protección temporal? Nicaragüenses habemos alrededor de 4.250 nicaragüenses con TPS. Realmente las otras nacionalidades pues tienen mucha más gente. Los nicaragüenses hemos tenido otras opciones, hijos nacidos aquí, entramos con visa, pueden arreglar, etcétera. Sin embargo, todavía hay 4.250 que no tienen ninguna opción. Y la incertidumbre en realidad es, ¿qué hacemos? ¿Puedo aplicar a otro tipo de estatus por mi familia? Que es bueno investigar, es bueno que empiecen a buscar abogados y ver cuáles son las opciones que tienen, porque si tienen más de 20 años aquí, probablemente sí tengan alguna opción. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo tiene 21 años, ya es nacido aquí, entonces yo pues, ya puedo hacer la petición familiar. Entonces hay personas que con mi caso ya pues van a tener que esperar el proceso de petición familiar y no van a tener que estar sufriendo por el TPS. Entonces es bueno que la gente se informe también porque muchas veces la incertidumbre es por falta de información. ¿Cuál es la propuesta sobre el TPS? ¿Hay otras opciones en el debate público para que los nicaragüenses que han llegado desde hace 4 años por la crisis sociopolítica puedan permanecer de forma regular en Estados Unidos? Sí, es complicado, pero sí hay otras propuestas y se han dado. De hecho, hay soporte de parte de congresistas. Te pasé una carta de congresistas que enviaron una carta a la administración pidiendo que se redesignara un TPS para los nicaragüenses por la situación política, pero también porque hemos tenido los huracanes, los últimos huracanes que hemos tenido y que pues también han causado mucho daño y razones por las que la gente sigue viniendo. Entonces, hay organizaciones aparte que también estamos trabajando en conjunto para pedir que se redesigne un TPS y que este TPS vaya a ser más amplio para los nicaragüenses que entraron pues, para este tiempo después del 2018 para que tengan un alivio temporal que es necesario porque de hecho ya están aquí y que no tengan que pasar por un proceso de asilo porque ya sabemos que la mayoría viene por las situaciones económicas, por los huracanes, los desastres naturales que han habido y obviamente a eso se le suma la situación en Nicaragua. Entonces, sí hay organizaciones trabajando para esto, hay cartas, hay propuestas de ley. Todo está en las manos del gobierno, pero se está trabajando con diferentes organizaciones, no necesariamente nicaragüenses, sino defensoras de inmigrantes para conseguir pues, una redesignación del TPS, que sería lo más lógico porque sabemos que no todo viene por persecución política. ¿Qué pasaría con los nicaragüenses que actualmente están bajo esta condición si no se renueva el estatus de protección temporal? Tendrían 120 días para como tener una estadía legal, por decirlo así, y permitir que se vayan voluntariamente. Eso es lo que pasaría con estas personas. Lamentablemente no habría otra opción, como te dije, lo otro sería ver si califican por algún otro tipo de alivio por familia, etcétera, pero al final, si no pasa nada favorable de ninguna manera, lo que pasaría es que tendríamos después de la decisión 120 días para arreglar pues, todo lo que tenga que arreglar y regresarse a su país.
Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.